Bueno, aquí estamos en Colonia Juan Lavalle, hoy nuestras cámaras, visitando un domicilio de un conocido trabajador de campo. Me estoy refiriendo a Jorge Nikolov. Vinimos aquí para ver cómo se viene haciendo las cosas cuando uno se quiere, ¿no es cierto? Vemos al frente de este campo que hay flores, que muy pocas veces se ve en los campos las flores, ¿no? Vemos rosas de todo tipo, vemos una producción de cebolla que también está mostrándome recién nuestro amigo Jorge Nikolov, y también los chanchos que están ahí atrás. Bueno, un campo que fue abatido por las inundaciones, pero no obstante eso, la tierra sigue siendo fértil para sembrar y para producir como habitualmente hacen los productores aquí en la localidad de San Bernardo. Bueno, estamos con Jorge, ahí está a mi espalda, que en primer lugar te agradezco, Jorge, porque esa es la intención de mostrar a la gente. Cuando uno quiere trabajar en el campo hay muchísimas cosas, ¿no? Sí, las cosas pueden hacer, pero siempre y cuando que tenga el empeño, tenga el entusiasmo y la gana de quererse las cosas. Porque acá nadie me obliga a mí a que yo venga a trabajar. Claro. Yo vengo porque a mí me gusta estar acá. Yo paso muchas. Yo cuando apenas, si no trabajo, ya vengo, me quedo, me instalo acá en el campo. Los fines de semana, me quedo todos los fines de semana aquí. Y me la verdad, imagínate, qué sé yo, miro mis animales, hago quinta. Ahora hace unos años que me entró en la mente, se me ocurrió, de allá, por ejemplo, en la parte donde que está el alambrado, eso de ahí hasta la calle, que son 130 metros, bueno, quiero completarle, por ejemplo, con rosas de todo tipo, pero rosas. Uno porque adorna y queda lindo, y otro porque voy a hacer un muro. Porque al ponerle, que le ponga tres hilos de alambre nomás y más todas las espinas rosas, creo que no van a entrar así nomás, o nadie se va a animar, por ejemplo, a entrar. Es una forma, una seguridad y algo que queda lindo. Me encanta todo hacer esto. Tenía muchas plantas de fruta, todo acá, pero lamentablemente acá, por ejemplo, esta parte, toda la vuelta, eran duraznos amarillos, esos duraznos amarillos grandes. Allá tenía una planta de aceituna, tenía planta de limones de distintas variedades, pero bueno, la inundación no hizo estrago, tanto la anterior como esta también, porque lamentablemente acá las obras estaban todo mal hecho. Yo tengo acá, si enfocar la cámara vas a ver que allá enfrente de mi entrada hay una alcantarilla. No sé cuántos metros tendrán, como 6 metros, 5, 6 tiene que tener de ancho. Vos podés creer que acá a mí me entra el agua y para allá no pasa. Claro, otro el problema que nosotros tenemos, que lamentablemente el que tiene plata, el que domina, entonces el que tiene una buena posición económica no tiene problema en hacerte un canal y largarte el agua para donde ellos quieren y como quieren, y las leyes para el pobre no existen, hay que ser realista. Entonces, ¿cuál es el problema? La ruta 6 está acabada toda de este lado, o sea, del lado norte. Todo el trayecto hasta La Breña está acabado, todo el lado norte. Hasta acá, pasando la escuela 402, que está la casa ahí, que es de Castro, ahí la ruta, le suspendieron la cavada de este lado y cavaron del lado sur. Más o menos ahí habrán cavado unos 500, 700 metros. Y después, nuevamente, volvieron a seguir cavando este lado. Pero, ¿cuál es el problema? Que el canal, por decirlo así, el canal de la ruta está todo de este lado, la parte norte. Ahí llega y ahí termina. Acá viene el agua, cuando nos largan el agua, todo acá, estos colonos grandes que tienen canales hechos con pala, todos canales grandes. Y bueno, entonces el agua viene y yo acá tengo alcantarillas, está perfecto. Allá hay dos alcantarillas, está perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Viene 40 metros o 50 metros de ancho de agua y no puede pasar por una alcantarilla, hay una de 60 y una de 80. Y después allá, yo tenía ahí el otro vecino que está, el que sigue, no tenía alcantarilla.
Entonces yo tenía que esperar que el agua le corte el camino a él para que me empiece a bajar un poquito acá. Y bueno, ahí andábamos siempre peleando y que el APA y que vialidad y todas esas cosas, y en la inundación te dice sí. No se puede solucionar, ¿no? ¿Cómo no se va a poder solucionar esto? Yo pienso que sí, hay que darle una continuidad y hay que dar una salida. Y ahora cada vez vamos a ir peor, porque ahora me estuve enterando, todavía no me fui, pero allá en la parte que le dicen el triángulo, allá en una parte hicieron unos canales y lo hicieron un trecho para acá también, y después por suerte lo pararon, pero ya está empezada la obra. Si esa agua la llegan a enganchar todo acá, y nosotros capaz que vamos a desaparecer, no sé lo que... Porque nosotros peleamos acá, pero vos fijate, yo acá tuve que hacer un murito así más o menos, nomás ahí, y me prometieron que los políticos, que después, que ahora cuando se seque, ¿qué vamos a hacer? Y cuando se seca nos lo encontramos, no te atienden el teléfono, es todo un tema, ¿viste? Sí. Y ese es lo que nosotros estamos padeciendo. Pero bueno, qué sé yo, yo me crié en el campo y yo voy a seguir laburando. Yo tengo, todo el mundo te ve en la calle, que está trabajando con el agua, ¿no es cierto? Y bueno, y por las tardes yo te veo que siempre está aquí en tu campo, ¿no? No, esto es así. Venir o venir. No importa si estoy enfermo, si es mi cumpleaños, si llueve. No, yo acá todos los días tengo que venir. Todos los días vengo. A veces, inclusive, te digo más, a veces trabajo todo el día porque a veces tengo mucho trabajo allá en el pueblo y me desocupo ya a la noche. Y a la noche tengo una linterna esa tipo minera. Entonces con eso le corto el alfa a los chanchos, le doy de comer a todos los animales. Estaba recién mostrándome vos la producción que tenés acá de cebolla. Quiero que le muestre a la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es la producción esta que se ve todo el... Estas son cebollas, por ejemplo, todas son cebollas de bulbo. Fíjese, puedes fijarte acá, por ejemplo, en esta, hay cuatro cebollas juntas, y en parte vas a encontrar más. Esto es plantando una sola cebollita. Yo planté cebollines, y cebollitas chiquitas, en febrero del año pasado, y de cada cebollita que yo planté salen 3, 4, 5. Acá todo produce. Mirá, acá me quedó una remolacha. Estas son chicas, que sabían. Esta es una remolacha. Que acá yo tenía remolacha que andaban casi todas en el kilo. 800, kilo 100, kilo 200. Mirá. Así de grande porque... ¿Lo sembrás de esta manera? No. Estos son así de grandes porque yo le echo fertilizante y todas esas cosas. Aparte, no, como para ver, yo siembro acá sobre esta cobertura, que son los silo bolsas, ¿no es cierto? Los que tiran la gente. Entonces yo le pongo, le hago solamente el huequito para que la planta dé. Esto, por ejemplo, hay que sembrarlo con cuidado para que la remolacha te quede por encima del plástico, porque si no se hace... El año pasado se me hicieron debajo el plástico, después tuve que romper el plástico para sacarla porque eran grandes, era impresionante la cantidad. Y acá da todo, así hago allá en el pedazo de aquel lado, por ejemplo, tengo otro plástico más grande, que ahí hago sandía, melón, pepino. No, bien, pero yo hago para consumo, yo hago todo para mi autoconsumo y bueno, comemos toda la familia acá. Y esto es lo más lindo, así que a mí me encanta comer lo que produzco. Yo sí digo siempre que yo sí tengo que ir a comprar un zapallo, a mí me daría vergüenza, porque teniendo un pedacito de tierra, cualquier cosa, y no tener un zapallo. Allá tengo plantas de mandioca, tengo zapallo texocabuto, zapallo coreano, el zapallo, el anco largo, el anco redondo. ¿Vamos a pasar a la otra parte? ¿Eh? ¿A dónde? Nos vamos a la parte aquí de animales, en la parte de los... Papo. Ese no entiende el término medio. Hey.
guardadas ya las ramas de mandioca. ¿Eh? Ay, guardar las mandiocas. Esto ya cosa, ahí tengo un poco más de ramas, ya le vamos a poner y la vamos a tapar bien con tierra. Y esto es lo que, bueno, esto todavía no se sirve porque todavía es muy temprano. Y acá hago todo lo que es sandía, zapallo. Porque la verdad que cuando viene muy lluvioso es jodido por el tema yuya, la maleza viene demasiado. Entonces con este sistema yo me ahorro de carpir y puedo manejar solo, ¿viste? Claro. Pero ahora para que me limpiaste que saca todo. No, porque esto está en los agujeritos, esto se limpia nada más que los agujeros. Por ahí está una lluvia, por ahí cualquier día, no, esto se arranca acá nomás porque lo único que cae acá, ¿ves? En otra parte lo tiene, acá tiene el agujero, tiene que quedar libre. Y nada más. Esto va. Yo traje de una estancia de Santiago del Estero. Y estos son todos chanchos que no tienen los genes adulterados, ¿viste? Son chanchos que están común, no son chanchos que no son para confinamiento ni nada por el estilo. Porque la verdad que el confinamiento ese a mí no me gusta. ¿Por qué? Y sí, una vuelta yo me fui al INTA y me mostraban el tema del confinamiento, le ponen a los lechoncitos en un chiquerito, qué sé yo, de 2x2 y a lo mejor ahí hay 30 lechones y le ponen a la chancha entre medio de unos hierros que puede hacer 2 pasos para adelante y 2 pasos para atrás y nada más, no se puede dar vuelta, nada, y ahí nomás está. Y tiene que comer nomás. Tiene que comer y... Es para... Esos son para las maternidades, para darle, para que tengan cría. Y yo le decía al doctor que está ahí, le digo, mire, a mí esto no me muestre porque esto para mí no es. Yo esto no voy a tener nunca, un animal así en esa forma. Animal tiene que tener libertad. Porque le digo, a un motor le digo, hay que darle descanso. Y eso hay que todo hierro. Y le digo, imagínese, esto es un animal. Y dice, según algunos estudios hay que
estuve leyendo algo que todo este tema del virus y todo esto que virus que van apareciendo y todo es por los confinamientos de animales. Porque hoy ya tenemos las vacas, todo encerrado y ahí están todos amontonados y ahí comen lo que uno le da, no comen. Los chanchos lo mismo, las gallinas ponedoras lo mismo, los pollos parrilleros lo mismo. Uh-huh. Imagínate una gallina ponedora que esté ahí solamente para poner huevos. Claro. Pero es un animal, ese sufre estrés, sufre un montón de cosas. No es lo mismo que tenerlo. Sí, lo que pasa es que ellos, me decía este doctor, que yo tengo que pensar que eso es una máquina y aquí a mí me tienen que producir. Sí, le digo, yo puedo decir que es una máquina, pero lamentablemente no es. Pero es una máquina. ¿Lo correte? Está medio loquito, ¿no? Ah, pero son todos mansitos. Esto, excepto cuando, sí, por ahí, si querés agarrar alguno que tenga cría o que vea el mar, o capaz si no te conocen. Sí, pero si no, conmigo no, conmigo son súper mansos. Este es otro capón también. Ajá. Pero bueno, cada vez hace más difícil el tema. Claro. Porque el tema de la alimentación. Como ven, este productor hace miles de cosas como para poder sustentarse de lo que la tierra le da, ¿no es cierto? Estamos viendo de que Jorge Nikolov también es un productor que hace dulces, que hace locro, hace tantas cosas que es parte de su vida rutinaria, ¿no? Jorge, vos sabés que estoy viendo acá el campo, que aparentemente no está sembrado, lo alquilás, lo producís vos, ¿qué hace con el campo? No, ya no me da el tiempo para producirlo yo. No, lo alquilo. Pero bueno, lamentablemente, acá pasé las dos situaciones. Esto se sembró maíz y no le llovió. No le llovió, le llovió como a los 3 meses. Se sembró el 30 de julio maíz, le llovió a fin de octubre, para que tenga una idea. Entonces, casi fracasó. Yo de este pedazo, el año pasado sacamos 80 toneladas de maíz, fíjate, y este año sacamos 4 toneladas. Y bueno, y después pegamos una rejuntada con gente a media, un poco así, para, bueno, mediante eso tengo para darle comer a los animales. Y después tengo un pedazo de soja quelado que cuando vino el agua, me quitó el agua, todavía no cosechamos nada tampoco. Así que en uno por la seca y en el otro por el agua. Y sí, pero bueno, son cosas que, por eso a veces a mí me da lástima, ¿no es cierto?, cuando hablan que el productor y que el productor hace la plata fácil. Y pero todo cuando le viene bien hace la plata fácil, es cierto. Y cuando le viene mal, tiene que meter la mano al bolsillo y rascarse hasta la rodilla, hasta donde pueda ver cómo hacer enfrentar una campaña de vuelta. Mayormente los productores chicos, ¿no es cierto? Fíjate que yo estoy ahí con un sistema cooperativo. Me encanta hacer las cosas y poder ayudar a la gente, viste, acá los vecinos. Y bueno, para hacer un plan piloto hicimos un fondo común, ¿viste?, entre todos, y sembramos 3 hectáreas de zapallo, por ejemplo. Zapallo texocabuto, coreano. Y bueno, primero teníamos todo preparado, no pudimos sembrar temprano porque no llovía. Cuando empezó a llover ya se nos pasó el tiempo. Y bueno, después cuando empezamos a sembrar tardío, bueno, empezó a llover y no nos daba tiempo. Y sembramos un poquito tarde nomás. Pero claro, ya tenemos casi para cosechar el zapallo, el texocabuto, y tenemos coreano también. Y el coreano le falta un poco de maduración, y con estos días así que están frescos, nublados, no madura el zapallo. ¿En qué quedó la cooperativa de los pequeños productores que tuvo el accidente, el tractor? ¿Pudieron conseguir? ¿Hay en mente tener otro tractor? Mira, de ese tema no puedo hablar mucho, siendo que yo soy socio de la cooperativa, pero lamentablemente nunca nadie da ninguna información. Nosotros no sabemos si se recibe un fondo, si no se recibe, cuánto se recibe. Porque hay un presidente. Hay un presidente.
Yo hablaba con algunos, dice que la otra vuelta recibieron, por ejemplo, fertilizantes para que repartan a gente. Yo le pregunté al presidente, me dijo que no, que es mentira, que no recibieron nada. Así que no sé. La verdad que de eso no puedo hablar porque no sé cómo habrá quedado el tema ese. Lamentablemente es una desorganización tremenda, viste que... después se quejan porque dice que la gente no va, y la gente no va, porque por supuesto, ¿y qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer si ve que por ahí te mienten, te enterás una cosa por un lado, te desmienten y así andamos, ¿viste? Y acá nosotros estamos ahí peleándola, vamos a ver ahora cuando cosechemos, ahora el miércoles creo que nos juntamos ahí, vamos a pegarle una revisada y bueno, ahí vamos a decidir si ya vamos a cosechar o lo vamos a esperar un poquito hasta la helada ya y después entonces vamos a cosechar, vamos a ver qué es lo que hacemos. Yo estoy más que nada, ¿viste? Porque tiene que haber alguien que esté a la cabeza y que tenga la idea y que lo junte, porque si no la gente no se junta. Y gracias a Dios, nosotros casi siempre las veces que nos juntamos estamos todos. Y el que no puede ir porque siempre realizamos tareas, ¿no es cierto? Hay que para sembrar, para fumigar y todas esas cosas, para carpirlo. Y bueno, el que no puede ir manda uno. Pero gracias a Dios tenemos muy buen grupo y ojalá que podamos seguir, ¿viste? Porque igual te digo, este año no te voy a decir que no fue re mal, porque algo vamos a cosechar, pero tampoco no fue óptimo. Bien, Jorge, la verdad que me voy satisfecho porque veo que no te quedas con los brazos cruzados, le buscas una alternativa como para subsistir y bueno, el campo no hay que abandonar de una manera porque es la que te da el alimento todos los días. Y bueno, veo que hay mucha gente que dejó el campo, se fue a vivir al pueblo y se olvidó de todo esto, ¿no? Pero yo veo que está tan cerca aquí vos, como muchos, va y vení y te internás aquí en el campo y es un cable a tierra y también, por supuesto, ve cómo podés producir a mediana y corta tiempo, ¿no? No, sí, por supuesto, te digo, no me dan los tiempos, por eso no tengo más cosas para hacer, tengo otros proyectos para hacer, pero tampoco me quiero meter ya porque también estaba haciendo algo de apicultura también, que me encanta, pero bueno, acá en esta zona es muy jodida la apicultura, porque acá la zona es muy agrícola y bueno, el que tiene que curar, agarra y mete la curadora en la disparta, sí. Vos tenés con menos, y no podés andar peleando, viste, con la gente. Entonces, para hacer poco apicultura, seguramente vamos a tener que ir a buscar algunos bajos que son ganaderos, algunos campos que son ganaderos, que sean campos más bajos. Acá es muy alto, acá cuando no llueve 20 días y acá es seco. Acá el tema nuestro es que nos largan el agua y entonces acá esta es una de las partes más altas, inclusive. Pero ¿qué pasa? Está cuneteada, está el canal de la ruta y todo el mundo el que puede hacer larga la ruta y bueno, tiene el agua desborda y tiene que venir. Y acá a mí se me llenó todo de agua, se me murieron un montón de lechones porque justo en ese momento las chanchas estaban pariendo y bueno, algunos salvé como pude, le hacía bordecito a la vuelta porque todo se llenó de agua. Le hacía bordecito a la vuelta, le hacía un pozo y le sacaba el agua con balde, cortaba pasto con la moto de baño, traía y le ponía para que los chanchitos estén. Pero qué pasa que cuando hace llueve y mayormente cuando llueve medio está fresco el clima y eran unos días medio bastante fresco, el chanchito hasta que está mojado y se enfría y ya empezaba a tener problemas. Después se criaron en el barro mucho, se fundieron todos los chiqueros, acá este chiquero era todo de material. En las dos inundaciones se fundieron todo porque el chancho se embarra y después va y se rasca y empieza a voltear las paredes y al estar blando. Pero igual seguimos, gracias a Dios con el boyero esto se mantiene bastante bien. Así es. Bien, Jorge, te deseo lo mejor. Ojalá de que algún año se te dé como para poder producir lo que vos estás queriendo y que Dios nos siga acompañando, ¿no? Fundamentalmente en la salud, porque si no tenemos salud no podemos hacer nada tampoco, ¿no? Sí, sin duda. Mirá, yo pasé todos los estadios, a mí no me asustan ni los gobiernos, no me asustan ni la pandemia, no me asusta nada, yo no le tengo miedo a nada. Respeto sí, porque hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con todas estas enfermedades que hay últimamente, pero esto está escrito en la Biblia, esto está escrito, que esto de que es una lástima, ¿no es cierto?,
que se está creando un sistema de asistencialismo que solamente le perjudica al que trabaja. Porque están acostumbrando, esta generación se está acostumbrando a que le den todo, que le den subsidio. Yo no tengo subsidio, no estoy jubilado, no tengo nada. Yo vivo de mi trabajo y no, nunca me van a ver a mí. No sé si puede preguntarle a cualquiera si algún día yo me quejé, porque yo no me quejo, yo vengo acá y le pongo el lomo y te digo, pasé momentos buenos, pasé momentos regulares, pasé momentos apretados también, pero siempre luchando, yo no soy de bajar los brazos y voy a seguir luchando. Y yo, por ejemplo, quiero comer un pollo y vengo y llevo un pollo de campo acá y otra cosa, quiero comer huevo, llevo todos los días huevo en casa, no tengo mucho, pero tengo, quiero comer un lechón, quiero comer un chancho, y tengo en el freezer, gracias a Dios, siempre. Entonces, y dale gracias a Dios, ¿no es cierto?, por la vida que nos sigue, por la salud especialmente, digo, porque yo ya hace, que va a ser casi 5 años que estoy en el tema del agua, por ejemplo, y nunca creo, no me acuerdo que algún día si falté por enfermedad, creo que nunca, me parece hasta ahora. Esa es una bendición. Sí, ¿qué te parece? Seguramente algún día me va a tocar, como le toca a cualquiera, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos así. A mí, lo único que me da pena, te digo, este asistencialismo, que esto es lindo que a uno le paguen un sueldo, que uno agarre una plata, pero si vos te pones a pensar, de algún lado tiene que salir. A alguien le tenés que sacar para darle a otros. Si no puede, y lamentablemente tenemos un país tan rico que no nos merecemos estar de esta forma. Pasa un gobierno, te dice que viene va a ser mejor y lo votamos el que viene tampoco hace nada y que el otro que viene, y ya estamos cansados. Yo hasta ahora no vi ni un gobierno que quiera hacer las cosas realmente como corresponde. Sí, nos dan una cosita pero meten la mano en la lata, a dos manos y vemos, y eso, cosas te indignan. Porque yo veo que un político, por ejemplo, y a veces lo que más me indigna, por ejemplo, que le dan una bolsita de mercadería y que no sé cuánto le puede durar la bolsita de mercadería, ¿no es cierto? Y el que te da es porque te va a usar. Después vos seguís estando sin trabajo, seguís pasando necesidades, mientras el político, una vuelta que ganó, no te atiende ni el teléfono. Acá anda a llamarle. Acá a mí me prometieron que me iban a hacer todo esto, me iban a hacer un borde acá, cosa que cuando se llena de agua no me desborde para acá, porque yo tengo un problema que me entra el agua acá por la disputa, no, yo no tengo otro problema, acá es alto, acá no se llena nunca de agua, nada, pero el problema es mío este, y si llueve acá, me voy para acá 10, 15 kilómetros más o menos yendo para Las Breñas, yo a los 2 días o 3 días yo tengo el agua acá, cortándome casi el camino, a veces. No tengo entrada, pero bueno, gracias a Dios estoy cerquita de la ruta, camino, me pongo las botas y vengo, y la lucho y la peleo, y me gusta, pero no sé hasta cuándo. Bien, Jorgito, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted, gracias, la verdad que sería bueno mostrar cosas más lindas, pero viste que después de las inundaciones, no, las inundaciones te rompen todo. Bueno, nosotros de esta manera, con nuestras cámaras, vinimos a Juan Lavalle, que está casi pegado a la ruta provincial número 6. Este es el campo de Jorge Nikolov. Nos recibió, nosotros quisimos venir a ver en las condiciones que estaba, cuáles son sus proyectos, qué es lo que está haciendo. Bueno, no va a ser el primero y último que vamos a estar recorriendo. Vamos a ir a un ganadero, ¿no es cierto? Vamos a ir a un sector donde están sembrando. Bueno, de todo eso queremos mostrar a través de las redes sociales y a través de Canal 2. Muchas gracias a ustedes. En la cámara estuvo Vico, como siempre, y seguramente que en cualquier momento vamos a andar por distintos lugares, no solamente de San Bernardo, sino de la región. Muchas gracias y será hasta la próxima.